Hello, good evening. 1, 2, 1, 2. Can you hear me? Yes, teacher. Good evening. Great. Hello. Hello, teacher. How are you? Good, teacher. Good. Okay. Stephanie, hello. So, what did you do today? Please, hello. Good evening, teacher. Hi, good evening. Welcome. Thank you. Hi, teacher. Hello. You were saying, Angel, I'm sorry. no, no hay problema. Las chicas están con mucha energía, así que welcome. Yeah, what did you do today? Work. Con mucho trabajo. A lot of work, really? A lot of work to do. Okay. Good evening. Hi, good evening, Osmin. Welcome. Thank you. Great, great, great. Good evening, teacher. Hi, good evening. Good evening. So tell me, how was your day? Hey. This day was very busy. Very busy. Yes. What did you do? I went to airport. I went to the airport? To the airport. Uh-huh. Yes. What's up? What happened? I am working all day. I was working all day. Usually I work in San Salvador. Oh, really? I thought you work at the airport. I thought you worked at the airport. I don't listen. You cannot hear me? No. But you did answer. You cannot hear us. Okay. Good evening, teacher. Hi, good evening. Good evening. Deal. Okay. This will be a good exercise if we do it this way. Okay. Okay, how many are we? We are 10 so far. Where are the others? Where are the others? Oh my God. Okay, well, I think it's time to start, guys. Today is our last day. Let me go ahead and do the attendance first. Ada Patricia Linares Galdames. Not yet. Ana Michelle Guevara Sanchez. Wow. Ángela de Jesús Santa María. Present, teacher. Azalea Melanie Guardado Portillo. Darwin Edgardo Ayala Leiva. Present, teacher. Excellent. Edwin Rolando Méndez Chicas. Okay. Flor de María Carballo Ugarte. Gloria Elizabeth Linares Galdames. Carla Verónica Vázquez de Rivas. Present. Bueno, good María evening. Estela, hi, good evening. María Estela Varela Velázquez. Present, teacher. Mayra Melanie Guevara de Beltrán. Present. Nelson Edgardo Sánchez Ramírez.
Present. Okay. Ofelia Oriana Arce. Osmin Baire Solórzano. Present, teacher. Rafael Ernesto González Ventura. Here, teacher. Roselena Salgado de Serrano. Present. Good evening. Good evening. Sandra Gladys Méndez de Barahona. Present, teacher. Excellent. Yancy Lisbeth Hernández Mejía. Present. Que se queda hoy de 10 a 10 y 10. Yes. Zulma Rosaura López García. Ahí viene Zulma. Ok. I saw her. Vi que se estaba conectando Zulma. Ok. Fidel Coreas Pascual. Adriana Stephanie Martínez Flores. Present, teacher. Thank you. Margarita Stephanie Mengíbar Contreras. Present. Excellent. Okay, guys, es nuestro último día. Les pido que por favor tratemos de estar concentrados en la clase, encender la cámara, poner nuestro nombre completo. Último día. Edwin, welcome. Teacher, present, Azalia. Yeah. Sí, ya le había, contado, aunque no la veo ni la escuchaba, pero sorry, ya le tomé teacher, la asistencia. Es que acabo de llegar de laborar. De laborar, ok. Ajá, ok. Good, so we are 18 now. Great. Give me just 1 minute. Okay, good. So today is our review date, right? Can you hear me, guys? Yes, teacher. Okay, good. It's our last day. So let's start it. Just gonna prepare something really quick here. Okay, can somebody tell me where were we? Where were we? I don't remember. We were talking about the settle conditional. Zero conditional. Yes. Zero conditional. Good. What else? Huh? What else? Oh, I'm sorry. So and such. We were practicing numbers. Numbers. Oh yes, big numbers, yes. Right? Yes, so difficult. Nah, it's not difficult. Yes. Yeah, okay. So do you think that's difficult? Let's practice a little bit. Okay. Do me a favor, can you write a number, an 11 digits number on your notebook, Get him? 11 digits. So your number must contain 11 digits. If you want, you can add currency. Remember what is currency? It's cents. Mm-hmm.
Remember currency? Dollars, Canadian dollars, euros. What is NCD? NZD. Dólares neozelandeses. Oh my God, New Zealand dollars, yes. New Zealand dollars. Okay, if you know any other. GBD, no GPD. No GBD. GBP. Great Britain pound, pounds. Okay. Ready? Just write the number on your notebook. You got it? Canadian dollars. 11 digits. Just count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. For example, or you can put the dot if you want as well, the dollar sign and the commas if you want. 1, 2, 3, comma, 1, 2, 3, comma. I'm adding dots. Okay. 3, comma. For example, let me remind you, you'd say 100 and then the full amount. This is 168, 154, 587, 01. So 564,587 dollars and 1 cent. For example, okay, ready? Okay, so I'm gonna start with Angela de Jesús Santa María. Can you text, podría escribir su cifra en el, ahí en el chat, por favor? Con billones. Sí, billones. Son 11 dígitos, ¿eh? 11 dígitos. Ok, ok, ok. Voy a escribirla en el cuadro. Oh, sí, eso era lo que les había pedido. Vamos a ver. No, o sea, en números, obviamente. Sí, 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 solo los números. Necesito que los escriba en su cuaderno, les decía a todos. Y luego lo voy a ir eligiendo a cada uno para que escriba su cifra en el chat. Y luego voy a elegir a alguien así, sin ningún tipo de prejuicio. Ok, nada más. Ok, good. We're going to use this a lot today. Okay. Let me know whenever you're ready. Are you ready? Are you ready? No? Yes? Ready? Osmin. Okay. Osmin, please write your number on the Zoom chat. Okay, teacher, in a moment. On the Zoom chat. Okay, that's Osmin's number. Let's see who is going to read the number. And he's not here, so we're going to remove him from the list and select someone else. Okay, is Fidel here?
Yes. Yes. Okay. Okay, Fidel. So it's your turn to... No, Ángela, todavía no le vamos a enviar. Okay. So go ahead, Fidel. Vas a leer la cifra de Osmin, okay, si puedes, teacher. Please. ¿Cuál voy a leer? En el chat de Zoom está la cifra de Osmin. Yo te ayudo a reescribirla. A ver, 1, 2, 3. Ahí está reescrita la oración, la cifra. In English. Of course. Good, 934. What do you say, call? Oh, no, you say million. Let's remember, millions. Millions. Then you have thousands. $934 million for 26,000. Okay, 456,000. Yes, 456,000. 456,000. Thousands. Uh-huh. And then? 735. Point. Luego decimos point. Point 12. 12. Okay. Very close. Muy bien. Okay. Continuamos con Fidel. Thank you, Fidel. ¿Podrías escribir tu cifra en el chat de Zoom, please? De la manera en la que yo lo hice. Okay. Then. Okay, guys, let's see who is next. Okay, Margarita Stephanie. Hey, teacher. Okay, on the Zoom chat. El que escribió Fidel. Uh-huh. Ok. $589 billion. Ajá. 3. Okay, very good. 8,000, everybody. 1,000. 1,000. You say 3. Like that. Okay, keep an eye on your Zoom chat. Thank you. Stephanie, can you please write your number on the Zoom chat? Okay. Text your number on the Zoom chat. Okay, again, no, really? Yo, ¿verdad? Tengo que escribirlo. Yes, please, write it. Okay. Can be Stephanie again. It's gonna be someone else. Again, Fidel, really? You guys, okay. Oh my God, wait. We need someone else. Really? No, okay, Adriana.
What's so weird? Qué raro es eso. Okay, Adriana, your turn. Okay. Okay. No se faltaría un cero ahí. Bueno, creo que ahí no están bien las comas. Lo voy a tratar de leer como 1, 2, 3. Sí, lo que pasó es que a la compañera le faltó el punto en lugar de la coma al final. Okay. Sería56. That's it. Ajá, los ceros no los leo igual que en el español. Okay. Okay, sorry. Good. Very good. 178,345,356. Okay. Easy. Okay, your turn, Adriana. Okay. No escribir el número ahí en el chat de Zoom. Solo dos más, ¿eh? Luego nos vamos a la siguiente actividad. Ángela de Jesús, ok. Ya, teacher. Good. Ángela, thank you, Adriana. Hello. Hello, teacher. ¿Cuál? Ahí está. La de Adriana. Ajá. Ok. Vamos a ver, porque esto lo estoy aprendiendo hasta ahora. Los números en inglés. 5 million, así. 500, así es. Mm-hmm. Yep. 76 million. 76 million, ajá. Million, 4, 5, 6. 1,000. Correct. 456,200. Continue. 200. 43. Sí, en este caso, como no tengo moneda, digo point. 6, 8. Y ahí como leo los puntos. 67. Los, 67, solamente. Sí, porque no tengo moneda. Así sería. Ojo, ¿eh? Uh-huh. 500. 76 million. 400. 56,000. 200.
43.67. Ok, el punto de este ejercicio era acordarse que si son tres cifras, siempre voy a contar los cientos y luego las decenas de un solo, la cifra entera que le acompaña, ¿eh? Y si fuese, a ver, si fuesen millones, ojo, ¿cómo me leería esta cifra, chicos? Empezando porque estos son millones. Four million. Uh-huh. Diría 400. 1 million. Uh-huh. Igual si solo fuesen 400, serían 400 millones. 400 million. 236. Y así, ¿verdad? Ya, o sea, siempre voy a contar los hundreds y les voy a asignar si son millones, o cientos de millones, cientos de miles o solo cientos. Ah, o sea que aunque sean billones, millones o miles, siempre se va a contar los 100. Igual que en el español. Ajá, ok, ok. Uh-huh. Si digo esa cifra sería 500, o sea, 500. 76, o sea, 76. Millones, million. Es exactamente igual que en el español. Ok. Ok. Ajá. No hay moneda. Cuando. Sorry. Sí, sí, Nelson. Y luego le contesto a Sara. Cuando es de dinero, ¿hay alguna regla en específico? Ah, muy bien. No. Sí, tiene que ver igual con la pregunta de Sandra. 99,000. Ok, sí. Es de manera general, sería como decir la moneda antes del punto. Escribía una yo. Ok. A ver, decir la moneda antes del punto. Ok. Voy a cambiar esto. Ok, por ejemplo. Tendría que decir 568,154,587 Canadian dollars and 1 cent. Canadian dollars and 1 cent. Si tengo moneda. Si fuesen euros, diría 587 euros and 1 cent. Ah, quiere decir cuando no tiene signo al principio. Correcto. O sea, por el signo me refiero a la moneda. Pueden ser euros, dólares canadienses, neozelandeses, australianos. Ok. Yes. That's the point. Good. Ok. Bien, para la siguiente dinámica nos vamos a dividir en grupos y vamos a practicar el cero condicional de una manera bien sencilla, ¿ok? Necesito que solo recordes la gramática del cero condicional en tu grupo, ¿ok? Que expliques a tu manera en tu grupo cómo se ocupa el cero condicional, qué tiempo gramatical es el que ocupo, cuál es la cláusula condicionante, cuál es la cláusula de resultado. Y al regresar todos juntos, voy a ir eligiendo de esta manera a los participantes para darles un verbo para que en el momento generen una oración usando el cero condicional. ¿Okay? De igual manera, vamos a recordar también en nuestro grupo, en cada grupo, cómo ocupar los gerundios como sujetos. ¿Se acuerdan? Okay. Yes, teacher. Va, entonces, esas dos cosas, teacher. Lo único que tenés que hacer es discutir con tus compañeros. Mira, cómo era que se ocupaba esto. Eso es gerundio. ¿Qué es el gerundio? Como sujeto, decía que no se decía ando, endo, undo. Ah, se ocupaba como sujeto. Ok, so have a discussion. If you can do it, if you want to do it in English, go ahead. Pero mi punto ahorita es que tú entendás lo que hemos visto en esos dos aspectos ahorita. El cero condicional y los gerundios como sujetos. Ok, si sentís que le ves la carita de pollito comprado a algún compañero, así que no sabes qué están hablando en inglés, explícaselo. El punto es que todos estemos en la misma página, ¿ok? Good. Good teacher. Come on. Good, okay. Let's understand. Let's go.
Hi. Hello. Hi, good evening. Hello. ¿Cómo empezamos? Ajá. ¿Qué decimos? Tenemos que usar todo lo que hemos aprendido. Es con el cero condicional. Cero condicional. ¿Cómo es la estructura y cómo la usamos? El cero condicionante, si he entendido, nos sirve para situaciones históricas. ¿Situaciones? O sea, siempre van a traer como, si haces tal cosa, pasará tal cosa. Ajá, ajá. No sé cómo le podríamos decir a eso. Ajá, condicional. Uh-huh. Sí. Condicional, ajá. Ajá. Ajá, que va a haber una tras la advertencia que se hace, ¿verdad? Uh-huh. Va a resultar algo. Uh-huh. Bueno, es lo que he entendido. No sé. Los demás que... Es una condición. Si esa condición se cumple, el resultado será X. Uh-huh. Si se hace algo, si la condición se cumple. Ajá, si esta acción se cumple, el resultado definitivamente será este. Ahora, en el cero condicional es eso. Definitivamente va a pasar esto. Son hechos científicos, hechos verídicos, hechos reales. Reales. Se está comprobado hasta científicamente que eso va a ocurrir de esa manera. Como que si pongo el hielo en el sol, se derrite. Ajá. Si pellizcan al niño, llora. ¿Qué tiempo gramatical lo ocupo? Simple present. There you go. Simple present, yeah. I have one example here. If you mix red and blue, you get purple. Mm-hmm. If you mix red and blue, you get purple. Purple. Mm-hmm. If you mix green and red. Green and red. Yeah. Get brown. Purple. Brown. You get brown. Yeah, you get brown. That's right. Yellow and red, orange. Uh-huh. Okay. Keep thinking. Let's understand. Okay. Como para que nos quede claro, creo yo que sería bueno. Ejemplos. Por ejemplo, en el cero condicional, le voy a dar un ejemplo. If children study, then their parents are happy. Their parents are happy, uh-huh. Si ellos estudian, los padres de ellos estarán felices. Esto es así como que de una acción hay una reacción. Una reacción. Uh-huh. Ajá, ¿verdad? Y se conecta, se comienza con el if y se puede conectar con el if o con el then. When, perdón. Ajá, con el when. Pero no es una reacción, es un resultado. Ah, un resultado. Ajá. Ah, una consecuencia. Ajá. Uh-huh. Ah, ok. Es decir, si me miras mucho. Es como así, mire, Angelita. Si tú comes mucho, tú vas a engordar. Como el teacher. El teacher no lo veo gordo yo, pero no sé por qué dice. No, si no estoy gordo. Exacto. Siempre lo he visto delgado. Creo que la cara me mira nada más. Porque lo ven solo de los hombros para arriba. No, porque... Triste realidad. Ajá. No, con nada, amor.
Vaya. Vamos a ver. Si no practico inglés. No va a aprender. Si no voy a aprender. Si no hablo inglés. Sí, ok. Entonces, hay que tener presente eso más que todo. Hay una oración condicionante y se llama así porque es la condición. Si eso ocurre, entonces el resultado el resultado es. Es. Porque, o sea, es un hecho. Porque el cero condicional es el presente, son hechos científicamente comprobados, que así es. Por ejemplo, si dejo hielo en el sol. Se derrite. Se derrite. Uh-huh. Se va a derretir, sería futuro. Futuro, se derrite. Ajá. Ajá. Correcto. ¿Sí? Si te planchas mucho el pelo. Me va a caer. Se te cae. Se me cae. Comprobadísimo, o sea. Uh-huh. Yes, yes. Si tu esposo te plancha el pelo mientras ve el partido. Se te quema. Correct. Ajá. Ok. Bueno, a practicar, chicas. Chicos. Hurry up. Después hay que ver los sujetos, los gerundios como sujetos. Okay. Sí, eso creo que lo entiendo. El vocabulario necesito para practicar. Ahorita se lo doy, permítame que regresemos. La risa. Continúa. La risa. Fíjese que. Teacher, good evening. Dios mío. Empecé tarde porque se me trabó el celular. Ay. Hay días en que el celular. No quiere. Entonces, a ver, entonces, ¿qué hemos entendido por el cero condicional, chicos? Ofelia, Darwin, Rafa, démosle una idea a Patricia, ¿qué es lo que estamos haciendo? Solo estamos comprendiendo la gramática dentro de cómo crear una oración con el cero condicional y después cómo crear una oración con gerundios como sujetos. Después crear la oración con gerundios como sujetos. O sea, son dos temas separados, o sea, pero vamos a entender la gramática ahorita para aplicarla luego. Por ejemplo, según entiendo, ¿verdad? Uh-huh. Diciendo una oración en español ahorita. Si voy mañana, no, yo necesito comprar, ir al súper, uh-huh. porque tengo que cocinar algo así es. No, una condicionante es igual que en el español. Si voy al súper, compro. Por ejemplo, si voy, si cocino, me queda rico. O sea, la condición es que si yo cocino, si eso se cumple, entonces esto se cumple. Queda rica la comida. ¿Ok? Sí. Ajá, correcto. ¿Cuáles son las opciones de condicionante que tengo? If, ¿qué quería decir? ¿Qué quería decir if, Ofelia? If. Ajá. Decimos que if quiere decir sí. Sí. Pero no sí. No, pero un sí, afirmando que eso. Condicionando. Si venís tarde, te pego, no. Le decía nada más. Ay, ya. Es una condición en el cero condicional. If you come late, I punish you. Okay. I hit you. O sea, ya. Esa es una condicionante en presente. Si te enfermas, te doy medicina. Ahí está. Si me enfermo, tomo medicina. Si te enfermas, te doy medicina. Ajá. Esa. Presente simple. Ambos lados de la balanza. When I get sick, I take medicine. Cuando estoy enfermo, tomo medicina. Ok. Ya. ¿Qué es el otro? When es cuando. If, sí. Okay. Cuando, entonces,
cuando llueve, por decir algo. Cuando llueve, me mojo. Ajá. Por decir algo. Sí, cuando llueve me mojo. Ocupo la sombrilla. Cuando llueve, ocupo la sombrilla. Ah, pues sí. Ocupo la sombrilla. Ah, pues sí. Ah, pues sí, presente, presente. Very good. Está Batman. Ok. Ajá. Gracias. Bien, si ya entendimos, no hay más preguntas. Vamos a hacer ejemplos y luego vemos los gerundios como sujetos, que Rafael se los va a explicar, ¿ok? Ok. Ok, ok, ok. Ok, keep going. Repeat. Yancy, repeat, please. No. No problem, any example. Otro ejemplo. Bueno, ahí dijo Yancy, Juan, ahí, attention. No, está bueno. ¿Está bien? Pero por lo menos ya los ubicamos para si nos pasa a alguno de nosotros, ya nos ubicamos. Sí. Yes. Yeah. La estructura. Yes. Hey. I write. In my house. Teacher, ¿nos puede hacer dar un ejemplo de los condicionantes? A ver, de when. Ajá, vaya, hay dos palabras que ocupo para ser condicionantes, igual que en el español. Esto es muy semejante al español. Ocupo if, que puede ser si, como condicionante, si, o bien ocupo cuando, when, cuando. Ok, cuando llego tarde, me pegan. Right, when I'm late, they hit me. Ok. Me castigan, they punish me. Ok, when I'm late, they punish me. Si quiero ocupar if, es lo mismo. If I'm late, they punish me. Estoy ocupando el presente. Ok. If you come late, I punish you, decía nuestra mamá. Si vienes tarde, te castigo. Right? Condicionante. ¿Por qué se llama condicionante? Porque si se cumple esta condición, la primera oración, que es la que lleva el if o el when, y se puede poner antes o después, igual que en el español. Si se cumple esa condición, entonces hay un resultado certero. O sea, no hay vuelta de hoja, como decimos. No hay otro resultado. Ese va a ser el resultado. Ya, otro ejemplo. Si dejo el hielo al sol. Se va a derretir. No se va a derretir, se derrite. Seguro, sí, entonces eso es presente contra presente, ¿viste? Presente contra presente. Ya me acordé de programación, teacher. Okay. Ah, sí, de hecho en la programación se ocupa mucho esto. Sí, sí, si no, o sea, la condición, si lo, no, pero el algoritmo no corre. Ajá, correcto. Si te equivocas en una parte de la ecuación, no se corre, correcto. Correcto, correcto. Ajá, entonces. Ok. Uh-huh. Vamos, Osmin, ¿estamos claros? Algo que le decían a Osmin cuando estaba pequeño, si te subís al palo, te caes, le decían. Y aún así se subía. Esa es una condicionante. Okay, if you climb the tree, you fall. Okay. Yo no voy a correr al hospital desde esta hora. So, ajá. Okay, traten de hacer sus ejemplos rapidito. Nos quedan 5 minutos. Y hay que explicar todavía cómo ocupo los gerundios como sujetos. Eso está más fácil. Yes. Okay. Yes. Okay. You're welcome. ¿Cómo?
In que no va así como está, no necesita cambio. No, no necesitan cambio. We know now. We know the customers need. Si quieren, repasemos esto de when, porque no hay ejemplos aquí. ¿Verdad que no? Repasamos eso entonces. Solo estos que están aquí. Hay ejercicios. Solo los del libro. Ajá. When you drink too much water. Are healthy. It's healthy. When you drink too much water, your belly aches. Tu pancita duele. Your belly aches. Te duele la panza. Cuando tomas mucha agua, te duele la panza. Ah, pero tú estás en panza. No, no es pasado, es el presente. Y ojo, el cero condicionante es para hechos verdaderos, hechos hasta científicamente comprobados, que si eso ocurre, el resultado es este. Les estoy dando el ejemplo, es bien común. Si dejo hielo al sol, se derrite. ¿Sí? Mm-hmm. Si te tiñes mucho el pelo, se cae. Si vienes tarde, le dices al marido, si vienes tarde, te castigo, te dejo afuera. Duermes en el sillón. O sea, son cosas que se cumplen. ¿Me explico? Ahora bien, tengo dos condicionantes, dos cláusulas que puedo ocupar. When, que quiere decir cuándo. O if, ¿qué quiere decir? Sí. Sí. No yes, sino sí. Uh-huh. Sí, es condicionante. Ok. Good. ¿Qué tal con los gerundios como sujetos? When. Uh-huh. Any questions? O sea que por ley tiene que llevar when o if. Correcto. Lo que no es ley es el orden de los factores. Puede ir primero el condicionante o ir de segundo. Lo único que hay que respetar ahí es la escritura. Si va de segundo, pues hay una coma. Ahí está en el primer cuadrito de la izquierda. Ah, esa es la diferencia de cuando lleva coma, si el if va en la segunda. Correcto, si el if va de segundo, no hay coma de por medio. No hago una pausa al hablar. If we have low assets, we have to even up prices. We have to even up prices if we have low assets. Cuando va al principio lleva coma y cuando va en medio no lleva coma. Ahora, sí, si lo contrastas con el español es lo mismo. ¿Sí? Si tenemos bajos activos. Interrogación. ¿Perdón? ¿Por qué tiene signo de interrogación la primera? Ah, son ejemplos de preguntas. What do we do if we have very low assets? ¿Qué hacemos si tenemos muy bajos activos? Uh-huh. Aparte que está usando y está usando un signo de interrogación. Porque sí, porque... Como... Es una pregunta, ajá, es una pregunta. Y lo mismo ocurre en el español, lo mismo. ¿Qué hace si llueve? Si llueve, uso el paraguas. Ajá. Exacto. Me resigno a mojarme. No, me resguardo. Ah, perdón. Hay tantos paraguas que he perdido. Y... Uh-huh. ¿Estamos claros con esto? Sí. Yep. Okay.
¿Qué tal con los gerundios como sujetos? ¿Esa es la única forma donde vamos a usar ir? De momento sí. Sí, el condicionante cero. O sea, presente contra presente. If I have an idea, I keep it for myself. Si tengo una idea, me la guardo para mí mismo. Okay. Ok, les veo pensativas y calladas, pero nadie dice nada. ¿Alguna duda? Están pensando. Ok. Ok. What time is it? We only have 2 more minutes. Solo 2 minutos tenemos. No sé si hablaron de los gerundios como sujetos, que eso estaba fácil. Sí, eso ya lo tenemos. Ok. Good. Ok, solo hago una ronda más y en 2 minutos regresamos. Ok. Ok. Pay the bills on time. I pay on time. Eso no me suena mucho. Okay, I think we are ready, right? We are ready, so let's go. Let's go. Don't forget it. It's just a silly face going through. Okay. Everybody's coming back. Any questions? Any questions on zero conditional subjects? I mean, gerunds as subjects. Gerunds as subjects, zero conditional. 4, 3, 2, 1. Here we go. Okay, 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 okay. Let's play. I really want to see your faces here, and I need the, do I need the chat? No, I don't need the chat. I need to write on the board at the same time. Okay, so let's start. We're going to practice first the zero conditional. Really, Angela de Jesus. Okay. Hey, Angela de Jesus. Okay, Angela de Jesus. Ángela de Jesús. Aquí estoy, escuché, no me escuchan. Okay, lead. Okay. Your verb is lead. Vamos a ocupar el verbo lead para hacer un cero condicionante, ¿eh? ¿Qué es lo que vamos a ver primero? Vamos a hablar del cero condicionante. Voy a ver qué quiere. ¿Cuál lead? Lead. Vamos a ocupar la ayuda de nuestros compañeros. A ver, alguien que me dirigir. Diga. Ajá, lead. ¿Algo más que quiera decir lead, chicos? Ayudemos a la compañera. Dirigir, guiar. Dirigir, guiar. Ajá. Ok, so vamos a hacer una oración en cero condicional. Si tienen muchas dudas, si se sienten demasiado insegura, pide la ayuda de una compañera o un compañero.
saben. Todos. Este, pero así sería, va a dirigir. Ajá. Es la cero condicional. Correcto. Ok, vamos a ver. Sleep. Sí. Dirigir. Sí. Si tú diriges, si él dirige, si él guía. Yo lo sigo. Si diriges. Si tú diriges, ok. Algo tan sencillo. If you lead. Si tú diriges a. If you lead a mal, decía bad. Mal. Mal tu vida, pues. Oh. Puede ser. Ojo todos, ¿eh? Ojo todos. ¿Se acuerdan de los prefijos? Ah, pues, ok. If you mislead your life, ¿qué pasa si tú diriges mal tu vida? Ajá. Porque mis teacher. It will lead you to failure. A ver, if you mislead your life, si diriges mal tu vida. Eso significa yes. Mislead es como malograr tu vida, como mislead. Dirigirla mal. Ajá, mislead. Ah, pero fracaso. Ajá, entonces, ¿cuál sería el resultado, Ángela? Ah, pues. ¿Perdón? Ah, es que tiene que ser un resultado específico, ¿verdad? Correcto, en presente, ajá. If you mislead your life. Uh-huh. Ajá. Sí, dirigir. Help me, ayuda. Help. Chicos, ayuda. Dirigir. Ayuda. Bye, teacher, no. Can I say, if you mislead your life, you are lost. Si dirijo mal mi vida. You are lost. If you mislead your life. Si me dirijo mal, you have problems. ¿Serás infeliz? No sé. Oh, eso es futuro. Sí, ajá, vaya. Si diriges mal tu vida, te arrepientes después. You regret it later. Teacher, can I say if I have the capacity, I can live? Yes, if I have the capacity, I can live. Okay. Correct. Si tengo la capacidad, puedo dirigir. Okay, very good. Sí, that's simple. Pero el verbo era lead. Lead, correcto. ¿Lo puedo usar así? Claro que sí, claro que sí. No, lo que pasa es que como surgió el ejemplo, ¿no? Si el ejemplo que yo quería que asentáramos era, si tú diriges, yo te sigo. Así. If you lead, I follow you. If you lead, I follow you. Ok. Si tú diriges, yo te sigo, sí. Tan sencillo, ok. No lo tengo que cambiar. Así como no, salir. Correcto, eso es presente simple en ambos lados. If you lead, I follow you. Sí, es que no se puede, eso estaba viendo porque a veces si yo hago esto, podría, eso sería como... Eso sería mezclar. Otro condicional, no, ajá, eso sería otro condicional. Hay cuatro, recuerden, ahorita estoy tomando el cero. El cero, ajá, es que es el presente simple. Correcto. Atento. ¿Perdón, Sandra? No lleva consonante ahorita, Ana Michelle. Sí.
A ver, Sandra, no le comprendo su pregunta antes de elegirle el verbo a Michelle. No lleva condicionante. Claro que sí. En ese ejemplo, sí. Si tú diriges, yo te sigo. Si tú diriges. If. Recuerden que pueden ocupar when también. Vamos a ver cuál verbo le toca a Michelle. Ay, no fácil. Forgive. Ay, por favor. Ok, forgive. Oh. Ok. Ser condicional. Correct. ¿O quieres ocupar, el gerundio como sujeto? No, solo condicional. Ok. Está bien fácil. ¿Qué le dirías a tu mejor amiga a la cual le fui infiel el esposo, el novio? Ah, vaya, metámonos en lo laboral. Si un compañero tuyo divulgó información de la empresa, ¿qué le dices? Ay. ¿O piensa hacerlo más bien? Ay, no, espérame. Déjame formular una oración. If you forgive me. I podría ser I don't have it again. I don't do it. I don't do it. I don't do again. Okay. Answer if she forgives, you know, she will If you forgive me, I don't do it again. Se le corta a Gloria. Pero creo que Gloria quería ocupar futuro, que es como lo más lógico acá. El resultado hubiese sido más apropiado en futuro, pero eso ya es el segundo condicionante. El primero. Ok, if you forgive me, I don't do it again. Si me perdonas, ya no lo hago. Si me perdonas. No lo sigo haciendo. Si no, lo sigo haciendo. Ok, good. Melanie. If you forgive your enemy, you will be at peace. If you forgive your enemy, you will be at you will be in peace. Estarás en paz. Sí, pero ahí inventimos el futuro. Ese es el punto. ¿Bien? Good. One more antes de que pasemos la lista. Metámosle velocidad a esto. Vamos a ver. María Estela. Ok, María Estela. Hello. Okay. There you go. Hola. Let's see. Oh. Believe. No puedo ver bien, teacher. Ok, bleed. Ajá, bleed, sangrar. If you hurt. Believe for me too. Okay, if you hurt. El verbo es. Bleed. Ajá. Entonces. Is your
is your heart bleed? Sangrar. Mm-hmm. I don't know. Hmm. Vamos a mover el condicionante al segundo plano. You bleed. Ajá. Ocupemos when. When. When you bleed. You bleed when you fart. When you fall. Fall. Yeah. You bleed when you fall. Sangras cuando te caes. Es poético, suena. You bleed when you fall. ¿Dónde está el if? Ajá, ¿dónde está el if? Es when. When. Es when. Voy a ocupar ambos. O ocupo si, if, o bien ocupo cuando, when. Muy bien. Ojo, y esto lo quería recalcar un poco. ¿Puedo jugar con esto y poner la condicionante primero o después? Ajá. Ajá. Sí. Ojo, when you fall, coma, eso sí, a una coma. You bleed. No puedo, no sé si solo yo, pero no veo bien la pantalla, teacher, no veo nada. Ahorita. Está distorsionada la letra. La letra. Ahora sí. Sí, es que se oscurece cuando sale así. Ajá. If they cheat on me, my heart bleed with pain. Okay. If they cheat on me, está súper bien, Melanie. If they cheat on me, my heart bleeds with time. Pero with time, no. Okay. Bueno. Sana con el tiempo, mejor no sangra con el tiempo. Okay. Si no lo entendieron, Melanie decía, si me engañan, mi corazón sangra con el tiempo. Okay. Sangra de dolor. Okay. Ay. Oh, sangra de dolor. Okay. Good. Bien, traté de que fuera un poco más movido esto, pero sí tenemos que practicar, ¿eh? Y esa es la mejor manera que puedes practicar. Agarras un verbo cualquiera y intentas meterlo en una condicionante. Eso te va a ayudar a ejercitar tu cerebro, créemelo. Más uno que ya está adulto, ¿eh? Te ayuda muchísimo a repensar las cosas, a darle lógica, el gusto a las cosas. Y así el inglés te vas a ver mejor, ¿ok? Quisiera una pregunta. Uh-huh. Y el if. ¿Y el when se puede usar en una sola oración? Hmm. Wow, new look, Ara. Ayer. Ah, no, el viernes. vamos a ver. Cuando me gritas, coma, si te escucho, me enojo. Okay. Me enojo si me gritas. No. Cuando me gritas. When you yell at me, when you scream at me, if I hear you, I get upset. Uh-huh. Sí. Solo que ahí solo hay una condicionante. Siempre solo puede haber una condicionante. No. En este caso hay dos. Hay dos. Sí, cuando me gritas. O sea, sí, me gritas. Okay. Sí. Si te escucho. Can I say, when you arrive, wake me up. If I when you arrive, if you wake me up, I get upset. Cuando llegas, si me despiertas, me molesto. Ok. Triste historia de los esposos. No. Nosotros con gran cuidado en silencio en la mañana para que no se despierte, pero no es trastero que sea en la mañana. Ah, puedo decir when you arrive, wake me up if I sleep. When you arrive, wake me up if I sleep. If I'm asleep. Correct. Hey, super bien, super good. Mm-hmm. Cuando vengas, despiértame si estoy dormida. Si está despierta como el más. Ajá.
Podría ser una. Oh my God. Darwin, no te escuchamos casi. ¿Otra vez? Cuando me invitas, si tú pagas, eres la indicada. Okay. If you invite me, if you pay, you are the one. Hey, sounds good. When you invite me, if you pay, you are the one. Buena condicionante. Okay, guys, let me check the attendance, okay? Let's check the attendance. Hoy nos toca, sorry. Tenemos un tema más que cubrir este día y luego tenemos, primero tenemos que hacer la encuesta de satisfacción, luego cubrir ese temita, okay? So, let's see. Ana Patricia Linares Galdames. Here. Sí. Ana Michelle Guevara Sánchez. Present. Ángela de Jesús Santa María. Present, teacher. Azalia Melanie Guardado Portillo. Present. ¿Quién? Darwin Edgardo Ayala Leiva. Present, teacher. Edwin Rolando Méndez Chicas. Present, teacher. Flor de María Carballo Ugarte. Present. ¿Quién? Gloria Elizabeth Linares Galdames. Here. Thank you. Carla Verónica Vázquez de Rivas. Present. María Estela Varela Velázquez. Present. Mayra Melanie Guevara de Beltrán. Present. Nelson Edgardo Sánchez Ramírez. Present. Ofelia Orellana Arce. Teacher. Osmin Baires Olórzano. Present, teacher. Rafael Ernesto González Ventura. Here. Roselena Salgado de Serrano. Present. Sandra Gladys Méndez de Barahona. Present, teacher. Yancy Lisbeth Hernández Mejía. Here. Sunma Rosaura López García. Present. Fidel Coreas Pascual. Present. Adriana Stephanie Martínez Flores. Present, teacher. En Margarita Stephanie Mengíbar Contreras. Present. Full house. Súper bien. Ok. Bien, vamos a intentar encender la cámara a todos, por favor. Tenemos aún 6 minutos antes de empezar con nuestra encuesta. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta que les haya quedado con todo lo que hemos visto dentro de este día ahorita? No. No, vale, podemos hacer algo entonces. Voy a pedirle la ayuda a Rafael, a Yancy, a Sandra. Porque así como ustedes, también yo... A mí se me olvidó la contabilidad, honestamente. Rato de no aplicarla, a pesar de que la veo de vez en cuando en la casa. Pero, bueno, en los financial statements, tenemos que decidir dónde van cada financial statement. Como esto tiene su ciclo, ¿no? ¿Ok? ¿Qué dijimos que era el balance sheet? ¿What is the balance sheet? Balance. ¿Es el balance? General. General. General, ok. ¿Cada cuánto se hace ese? Annual. Ok, so once a year. So what? So once a year. Acá dice, once a year. Once a year, cada año. Once a year. Once a year. Very good. What about the income statements? ¿Los estados de ingresos? ¿Existe eso? Bonita palabra. Income statements. Sí, podría ser el estado de resultados. Estado de resultados. Very good. So, how often do we do it? ¿Con qué frecuencia se hace? Once a year. Once a year, too? Okay. No, I don't need that. No. Oh. Okay. Once a year, income statements. Okay. What about the equity statement? What did we say was equity? ¿Qué era equity? Equity. Utilidades.
Entonces sería el reporte de utilidades. ¿Cómo se le llama eso? El reporte de utilidades. De patrimonio. De patrimonio, ¿verdad? Es esa palabra. Ajá. Patrimonio también es una vez al año. Once a year, right. Y en base a eso se decide si se va a invertir o se van a repartir los dividendos, ¿verdad? Uh-huh. Ok. ¿Qué tal el cash flow statement? How often do we do it? Ese sí lo puede hacer virtualmente. Monthly. Monthly. It's a monthly report. It's a monthly report. Okay. Good, good. What about the annual budget? Once a year too? What's the meaning of annual budget? El presupuesto anual. ¿Será que se hace anual? Once a year. Yes. Yeah. Sí, que hace un presupuesto para el siguiente año. Pero yo. Trimestral. Sí, las empresas sí lo hacen. Ojo, yo he visto que algunas empresas que cada rato están chequeando eso. Sí, lo hacen porque cuando hacen patrocinios, por ejemplo, ya tienen a qué empresa le van a dar un patrocinio el siguiente año, si no, no lo dan. Entonces. Es que la revisión del presupuesto sí es cada mes, pero el presupuesto solo es uno en el año. Solo es uno en el año, sí. Ya tienen lo que van a gastar en el año. Ok. Y entonces, monthly reports, solo el cash flow. Los estados, los balances no se hacen mensuales también. Sí, pero esa de comprobación en general. Yo los pido mensual. Pero ya el balance de comprobación no es general. Sí, eso de hecho ni siquiera se lleva a consejo, ¿o sí? No, el balance de comprobación no. El de mensual o ajá, a cada rato. Bueno, ok, balance sheet, ok. Good. Okay, guys, it's 9:20. It is 9:20. So, vamos a pasar un ratito más al español. Y vamos a hablar un poquito de algo muy importante. Espero que nadie haya hecho su encuesta hasta ahora, ¿verdad? So, vamos a variar un poco este día en comparación a otros módulos en los que hemos estado juntos. Y pues yo voy a reproducir algo mientras les voy explicando. Luego de explicar cómo vamos a hacer la encuesta, pues la vamos a realizar todos. Teacher. Hola. ¿Puede poner el link de la encuesta? Que no la encuentro. Por ahorita mismo. Permítame. Porque sí, yo también lo necesito. Y si me lo enviaron, permítanme un segundo. ¿Alguien hizo la encuesta? No, teacher. Mucho nos regañó, dice. Sí, esa creo que es la del link de la encuesta. ¿Hola? Esa creo que es el link de la encuesta. Ahora, no, permítanme. El link de la encuesta lo tienen que haber recibido ustedes. Correo. En su correo. WhatsApp. WhatsApp y correo, teacher. WhatsApp y correo. Correcto. Ambos. El viernes. O sea, es el mismo link, chicos, pero, aún no. Sí, espérenme un minuto. Vamos, para que nadie se me vaya adelante, vamos a hacer esto juntos. Veamos primero una pequeña presentación y luego vamos todos juntos a hacer esto, ¿ok? So, Inglés Corporativo les ha preparado una pequeña presentación y yo iré pues acompañándola. Vamos a hacer nuestra encuesta de satisfacción. Ustedes han recibido un correo. Hay que buscar ese correo, ¿eh? Hay que buscar ese correo que dice encuesta de satisfacción y puede que la fecha sea muy reciente, ¿no? Ojo con eso. Entonces, hay que buscar el enlace con el nombre, enlace para tomar la encuesta. Ojo todos, ¿eh? ¿Sí ven la pantalla? Sí. Ok, pues ahí está el enlace directamente para que lo lleven una sola vez a la encuesta. Bien, la encuesta se abrirá y vamos a empezar a
regresar entre el correo y la encuesta. Hola. Una consulta. Por la forma en que yo soy inscrita, no me cayó el correo. No sé si está bien en mi caso. Correcto, sí. A mí también, teacher, no me ha caído. A ver, Adriana, Fidel y Stephanie, sí. Correcto. Yo no lo encuentro, teacher, el correo. El viernes estuvieron enviándolo. Uh-huh. A mí no me cayó. Día viernes, chequé. Ya lo encontré, el teacher. WhatsApp. Ustedes sí lo encontraron. Vaya, vamos a hacer una cosa. Por WhatsApp lo mandaron. Pero... No, pero ojo, si tienen que haber recibido un correo donde se especifica todos los detalles de su empresa, la inscripción que se llevó a cabo. O sea, es... A ver. Pero como en mi caso y en el... Sí, no, no, no. Sí, Estefany. Con nosotros sí está bien. Con ustedes está bien. Ya no me dijo. Ya no me terminó. Con ustedes está bien. Ah, vaya. Está bien. Ok, prosigue. Una pregunta, teacher. Sí. En la orden de inicio, el número que aparece a continuación, ¿es solamente un ejemplo o es el real? A ver, por eso es importante abrir el correo. Vamos a ver primero cómo se hace esto para entenderlo luego, porque esa orden de inicio es la misma para todos. Sin embargo, hay que ver cómo se va a hacer. Entonces les decía, hay que saltar entre su correo en una nueva pestaña de su navegador o de su celular, abrir su correo. En su celular, de hecho, les aparecen tres rayitas, ¿verdad? La mayoría de celulares tienen esas tres rayitas que me permiten moverme entre aplicaciones, ¿verdad? ¿Sí? Vaya, entonces, vamos a ocupar eso, ¿eh? Para movernos entre el correo y el formulario una vez lo hayamos abierto. Entonces, regresar al correo para buscar la información que se te solicita en la encuesta de satisfacción. Ok, ahí está la orden de inicio. Ok, solo seleccionar los números. Ok, y hay que copiarlos. ¿Cómo copio un número con mi celular? Estoy en el correo, mantengo mi dedo presionado sobre ese número despacio. Y se me abre el menú para poder copiarlo o sombrearlo. Ok, seleccionar los números de orden de inicio. Ojo, ¿eh? Esa era mi pregunta, teacher. El número de orden de inicio que aparece en el correo, ¿es el real o es solo un ejemplo? En su correo es el real. El que está en el video es un ejemplo. Esto que estoy presentando en el video solo es un ejemplo, ¿ok? Correcto. Bien, entonces toda la información está en su correo y el chiste es estarse moviendo. Miren, entre ventana y ventana. Regresar a la pestaña de la encuesta de satisfacción y donde dice ingrese el número completo de la orden de inicio, hay que pegar el número de la orden de inicio sin espacios. Ok. Ahora, su nombre completo según DUI. Pueden incluso regresar al correo a copiar su nombre, dado que de esa forma está registrado, y eso es lo importante. Lo que ustedes introducen en la encuesta tiene que hacer matching, tiene que, tradújanme por favor, tiene que hacer juego con lo que INSAFORP tiene en su formulario, en el formulario de inscripción, ¿ya? Yeah. Van a cotejar que esta información sea la misma que está en el formulario, ¿ya? Eso es lo importante de esperar, ok. Bien, entonces seguimos copiando información, datos de aquí para la encuesta. Ok. Seguimos y de nuevo pegamos allá. Tan fácil como eso. Si no estoy en la compu, mantengo el dedo presionado sobre esa parte. Ok. Colocar el correo que brindó a Inglés Corporativo. Ok. Ahí se le brinda. En el correo que ustedes recibieron, ahí dice correo electrónico y dice osmin@gmail.com, edwin@, el mismo correo que está en su correo, así como está acá, valga la redundancia, hay que copiarlo y pegarlo allá. Es decir, toda la información está en ese correo que se les envió. Sí, teacher, lo ando buscando porque sí que sí lo recibí y lo contesté. Ok. Colocar el número que brindó Inglés Corporativo, de igual manera el número de teléfono, que igual se le brindó en el correo,
O sea, todo está ahí, todo, todo, chicos. Voy a dejar que continúe el video. ¿Sí? Yo no encuentro el email, pero encontré el correo, el WhatsApp que mandaron, solo que todo está en inglés, la encuesta. Sí. No importa. Sí. Carlita, perdone, ¿qué día lo encontró? Vaya, vamos a hacer una cosa, voy a poner... El viernes lo mandaron al WhatsApp, pero no al de la clase, sino que el otro WhatsApp. El 18. Personal, también lo enviaron al correo. Sí, el viernes lo mandaron. El viernes también. Al correo. Ok, gracias. A las 2:30 me llegó a mí. A ver, sí. chicos. A ver, espero no tener ningún correo ahí. Vale, ¿ven mi correo? ¿Sí? Sí. Entonces, si todos tienen Gmail, pero igual en Yahoo tiene que aparecer una opción. Entonces, yo puedo irme acá y poner encuesta de satisfacción incluso, porque así está titulado el correo. Miren, y me van a salir todos los correos relacionados a esto. Inglés corporativo. Entonces, ¿qué fecha tiene? ¿Qué fecha se envió el correo, Carlita? No, yo no tengo correo, yo tengo el WhatsApp del viernes. Es el día viernes. Uh-huh. Viernes 18 de junio. Viernes 18 de junio, señores. Ah, 18 de junio. Ok. Encontré el teacher, el mío ya. Así sí funcionó, ¿verdad? Sí. Ah. Hay que hacer una ya búsqueda. Lo encontré porque hoy lo mandó un señor Quintanilla, normalmente la manda Jimmy Martínez. Pero sí, son varios los compañeros de administración, sí, correcto. Vale, entonces ya encontramos todos nuestro correo, seguimos. Sí, se entendió. Copiar, pegar, cuidado con los espacios. Hay que ir, ojo, departamento de residencia, donde yo resido, donde vivo, valga la redundancia, pero hay que estipular eso, municipio. ¿Perdón? Puedo entrar ya, Ticho. No, aún no. Solo terminemos la explicación, termino rápido esto y empezamos todos juntos. ¿Ok? Escribir el municipio donde resido, la empresa donde trabajo. Ojo, ahí está en el correo también la razón social con la cual su empresa está registrada en el INSAFORP. La información debe estar en el mismo correo electrónico. Ahí mismo está. Nombre de empresa según INSAFORP. Copio y pego. Sigo con lo mismo. Ahora, donde dice nombre de proveedor, vamos a buscar la opción que diga inglés corporativo. Ya van a ver, inglés corporativo, entre paréntesis, Regal International, SADCB. Y ahí solo es de darle clic para encontrarlo. Ahí está, inglés corporativo. El nombre del curso, ¿cómo se llama su curso? Ajá. Ahí está en el correo, Inglés. Módulo 4, perfecto. Osmin, ¿encontró el correo? Yes, gracias. Perfecto. Ok. Vaya, nombre del curso, ya está. Ahora, esta parte es de ustedes, ante todo esa parte es de ustedes. Ustedes van a calificar cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso, qué opina del contenido y estructura del curso, qué opina de las opciones, dice, y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso, insuficiente, deficiente, aceptable, bueno, excelente, como ustedes gusten, ¿ok? Ese es criterio de ustedes. ¿En qué fecha inició el curso? Quiero que pongan mucha atención a esto porque usualmente pasan dándose duro, queriendo meter la fecha. Miren, no es necesario copiar en este caso. Hay un calendario en el que puedo dar clic para decir la fecha de inicio. ¿Cuándo inició nuestro curso? ¿Alguien me ayuda en su correo? 2405. 24 de mayo. 24 de mayo, ok. Entonces voy a ir al primer calendario y voy a seleccionar el 24. Lo voy a buscar el 24 de mayo. ¿Cuándo termina su curso? 21 de junio. Que es la fecha que va a estar señalada por defecto. ¿Ya? ¿Cuál es su nivel de satisfacción ¿Cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso? ¿Satisfecho o insatisfecho? Eso depende de ustedes. Mencione qué otros cursos son de su interés. Eso es opcional, chicos. Comentarios también es opcional. Y por último, le damos submit. Y ojo, aquí viene la parte que es crítica, es muy importante.
por motivos que pues INSAFORM exige esto, es muy importante que entendamos que al hacer nuestra encuesta vamos a poder darle submit o enviar, ok, y ya está. Pero esta hoja, a esto le vamos a tomar una foto con el celular, si se puede, si le puedes tomar un screenshot, o sea, con los botones del teléfono o con la pantalla de la PC o la laptop, lo vas a hacer y lo vamos a enviar a WhatsApp, al grupo de WhatsApp, con tu nombre bajo la imagen. Ok, su nombre completo para identificarlo en el grupo de WhatsApp. Ya lo hicimos esto en los módulos pasados. Es muy difícil. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No. Ok. Very good. La imprimí. Solo una pregunta, tío. Sí, Osmi. En correo que a mí me han enviado, sí, me parece todo bien. Solo tengo dudas con el número de la orden de inicio, porque me parece con fecha 2020. ¿Es ejemplo? ¿Solo un ejemplo de número entonces? No. No, es la que está en su correo. Así que tal cual estaba ahí en el ejemplo. Ah, pues. No puede haber variante en eso. Ok, está bien. O sea, es donde dice orden de inicio y dice 2668, no hay qué, 5930. De hecho, ¿alguien me podría leer su número, su orden de inicio, si es tan amable? El caso del mío, 26667-5930-0130 y el año de 2020, me parece. 26687-5930-0130. Todo está bien, pero no puede ser 2020. Chicos, ¿a ustedes les sale 2021 al final? 2021. Paola, el ejemplo es el que dice 20 arriba. Mm-hmm. Sí, está en su correo, Osmin. Sí, esa es lo que la duda que yo tenía, porque sí está acá, pero me aparece 2020. El número sí está completo. Sí, pero como en el formulario, calendario. No, chicos, en el chat de Zoom, gracias Paola, nos acaba de enviar una compañera. Es el mismo número de orden para todos, es 26687-5930-0120, pleca 2021, con los guiones, ¿eh? Ahí está en el chat de Zoom. ¿Sí lo ven? No es 0130 entonces, Pichu. El mío decía 0130, pleca 2021. Ajá, ese dice. El mío. 0130. El mío también. 2021. El mío también, 0130. 0136, 68, 930. Ya no van a ayudar, permítame. 0130. ¿Y ese código de qué es? El orden de inicio, el orden que dio INSAFORM, lleva un correlativo y ese es. Sí, es 0130. Entonces, vaya, lo voy a copiar yo de nuevo y le voy a cambiar eso. El 0120 sería 0130-2021. Exactly. ¿Todos de acuerdo? Yes. Yes. Las disculpas por ese pequeño dato ahí. Bien, si gustan podemos comenzar. Ojo, por favor, con la captura de pantalla, enviarle al grupo con su nombre en el momento. Hasta que tenga su nombre le dan enviar, ¿ok? Para que vayamos en un orden. Yo iré cotejando aquí que tenga lo de cada uno, ¿ok? Bien, si alguien tiene alguna pregunta, activa su micrófono, porfa. Le voy a poner en silencio a todos para que nos concentremos. Si tienen alguna pregunta, activan su micrófono, ¿ok?
Ok, tengo la respuesta de Edwin. Thank you, Edwin. Están cayendo unos relámpagos fuertes en el volcán. Que no se vaya la luz, que no se vaya la luz. Excelente, Edwin. Vamos a ir viendo acá. Rafael Ernesto. Carla Vázquez de Rivas. Carlita, Carlita. Porfa, traten de incluir su nombre completo, ¿eh? Gloria Elizabeth Linares Caldames. Gracias, Clorita. Mayra Melanie Guevara de Beltrán. Flor María, Flor de María Carvalho. Okay. Nelson Edgardo Sánchez Ramírez. Nelson, Nelson, Nelson. Ada Patricia Linares. No sé si podría, no sé si está bien esa foto, Paola. Ada Patricia. Ah, sí, sí, se entiende. Perfecto. Zulma Rosaura, gracias. Faltan 10 encuestas aún. Vamos, chicos. Salía. Ok, tengo Roselena Salgado de Serrano. Roselena. Ahora, después de Roselena hay un Dark Ayala. ¿Quién es Dark Ayala? Darwin, ha de ser, teacher. Darwin, hay que ponerle el nombre, ok, vaya. Vamos a ver, Azalia Melanie. ¿Quién será Azalia Melanie? Perdón, teacher, se fue la imagen antes del nombre. Okay. Pero ya está, ya está, ¿no? Chivo, chivo. Azalia Melanie. ¿Quién es Antonio Alejandro? Perdón, Ofelia, Ofelia, ok.
Háganme el favor, Darwin y Ofelia, si pueden volver a enviar la imagen con su nombre bajo él, bajo ella. Porfa, para estar seguros que hacemos eso en su nombre completo, porfa. Ana Michelle, ¿quién será Ana Michelle? Su conciencia. Su conciencia, Pepe Grillo. Es Michelita. La señorita asistente, dice el chat. ¿Cómo le decían a uno en la universidad cuando ayudaba al decano, al docente? Yo. No, tenía un nombre. Instructor. O sea, sí, instructor uno. Yo. Las dos pensamos eso, teacher, ¿ya vio? No, gracias, Michelle, de verdad que creo que se han dado cuenta, a veces nos toca uno bien pesado y si no estuviesen compañeros como ustedes que están ahí pendientes también. Thank you. Osmin Baires, ahí está. Ok. Solo inglés principiante, módulo 4, ¿verdad? Sí, es que cuando yo lo copio, lo pego, me saca como del correo, lo estoy haciendo en el celular y cuesta un poco así. Sí, va. Sí, así es, ¿verdad, chicos? Okay. Inglés principiante, módulo 4. Ok. Falta Sandra, Yancy, María Estela. Ya tengo a Darwin. Ángela. Sí, ya un momento. Ok, no pasa nada. Okay. Tengo a Sandra y a Yancy ya. 24. Solo me faltan María Estela y Ángela, pero Ángel envió un PDF, no sé si eso es. ¿Yo? No, María Estela envió un PDF. Déjeme ver. Y sí. Creo que estaría bien. Un PDF y ahí se identifica su nombre, María Estela. Ok. Patricia Linares, ya lo había enviado, ¿verdad, Patricia? Sí, teacher, pero no sé si se quiere que se lo mande otra vez. No, está bien. Estaba bien la imagen, de hecho. A ver, perfecto. Gracias. Solo esperamos a la compañería. A mí. Ya. Ya. Ahí está. Bien, chicos, muchas gracias. Creo que ya estamos todos, ¿verdad? Vamos a continuar con la clase entonces. Muchas gracias a todos por haber completado la encuesta. Just a minute. Let's continue with our class. Page 46. Okay, so really quick. Last topic of this class. Time clauses. Creo que ya estamos... O deberíamos de estar un poco acostumbrados a los adverbios de tiempo que podemos ocupar en cada tiempo gramatical que hemos visto, right? So, before you start, after they pay, until we check, este until we check no podría o no es adecuado ocuparlo al inicio de una oración, hasta que chequemos, por ejemplo, until, okay? As soon as, tan pronto como,
Tan pronto como. So, otra vez. Before. Uh-huh. Suena conector, de hecho, ¿verdad? ¿Qué quiere decir before? What's the meaning? Pues. Antes. Antes. After. Después. Después. Ok. Until. Hasta. Okay. Hasta, muy bien. As soon as. Tan pronto como sería la traducción más adecuada. So, before you start writing the purchase order, you have to check every product. Somebody? No veo bien, teacher, la pantalla, no sé. Sí, igual, teacher. A ver, ahora. Mejor. Before you start writing the purchase order, you have to check every product. Before you start, antes de que comiences. A escribir la orden de compra. Tú tienes que chequear cada producto. Correct. Very good. After they pay, we can start placing the packages on the truck. Después que ellos paguen, nosotros debemos de comenzar. Podemos. Ajá. Podemos comenzar. Para el paquete en el camión. Placing. Ubicar. Ubicando los paquetes en el camión. Podemos comenzar a ubicar o podemos comenzar ubicando los paquetes en el camión. We are authorized to change items until we check the purchase order. Estamos autorizados para cambiar la orden de compra. Ajá, ¿hasta qué? Hasta verificar la orden de compra. Si no, no puedes cambiar los ítems, los artículos. Está lloviendo fuerte donde vos me. En todos lados, creo ya. También ya desconecté la laptop. Vaya, ya casi. Ok. As soon as we register the order in our system, you can take it home. ¿Cómo lo registramos la orden en el sistema? Okay. Se la pueden llevar a casa, se la pueden llevar a casa. Okay. Very good. So, veamos qué es lo más adecuado. Quiero que pienses por 10 segundos nada más. Mira las opciones que tenemos en estos cuatro ejemplos. Tienes que elegir entre before o as soon as o once. Ojo, once, una vez. Once, una vez. Until, hasta. ¿O hasta qué? Otra vez, once, una vez. Until, hasta o hasta qué. Ok. After, before, until, before. Ok. Choose the right option. Les suplico que me hagan un favor acá, ¿eh? Pueden poner my job. O pueden poner work en lugar de job. I get to work sería lo más apropiado. O I get to my job. Before.
Okay, let's go. Nelson, number one. Before. Before? Yeah. ¿Alguien está en desacuerdo con Nelson? Anybody disagree? Before. Yeah, before. It is before, right? No me sale la opción para sombrear. Okay, good. It's okay. So yes, it is before. Before. Yep, it is before. I get to work. Number two, Nelson, select someone. Number two. Elegíamos a alguien, Nelson. María Estela. Okay. Okay. Number two. Until you pay for the material, hasta que haya pagado el material, you can start using it. Mm-hmm. Hasta que haya pagado por el material, puede empezar a utilizarlo. Yeah. O no podría decir una vez pague por el material, puede utilizar, puede estar en, puede iniciar a utilizarlo. No suena bien. ¿No suena bien? Sí se puede ambos, ¿eh? Sí, okay. Ambos. Ok. Next, ajá. ¿Quién next es? ¿Quién sigue, Maricela? Next, Carla. Carla. Give the change after you know how much the total is. Give the change after you know how much the total is. ¿Qué sería, Carla? Como tener el cambio después que tú sepas como el total. ¿Cuánto es el total? Después de conocer el total, después de saber cuál es el total. Después de saber, no antes. Sí, ¿verdad? Sería después de saber. Después de saber, perdón. Después de saber, ajá. Ok, ¿quién sigue, Carlita? Melanie. The workers can go. All the workers can go until they finish their work. Excellent. Until they finish their work. Hasta que terminen su trabajo. Okay. Esos conectores servirán como de a pura lógica, ¿eh? A pura lógica. ¿Cuál vas a ocupar? Tienes que usar la lógica para encontrar cuál utilizar. Ok, vamos a pasar el listado y luego vamos a tomar un café con un pastel. Virtual. Sí, sí trajeron los $10 que dijeron que van a donar, ¿no? Sí, ¿no? Yes. Ah, vaya. Ah, qué bueno. Pupusas. Esa teacher. A dólar cada, a dólar cada pupusa, Dios mío. Wait, where is the list? Ok, really quick. Ana Patricia Linares Galdames. Present. Ana Michelle Guevara Sánchez. Present. Ángela de Jesús Santa María. Present, teacher. Azalea Melanie Guardado Portillo. I just came. Darwin Edgardo Ayala Leiva. Present, teacher. Edwin Rolando Méndez Chicas. Present, teacher. Flor de María Carballo Ugarte. Present. Gloria Elizabeth Linares Galdames. Here. Carla Verónica Vázquez de Rivas. Present. María Estela Varela Velázquez. Present. Mayra Melanie Guevara de Beltrán. Present. Nelson Edgardo Sánchez Ramírez. Present. Ofelia Orellana Arce. Here, teacher. Osmin Baires Solórzano. Here, teacher. Good night. Good night. Todavía no nos vamos. Rafael Ernesto González Ventura. Here. Thank you. Roselena Salgado de Serrano. Y la barba, Rafael. ¿Ah?
¿Qué pasó? Sandra Gladys Méndez de Barahona. Present teacher, good night. Todavía no, nos vamos todavía, permítanme. Fuerte. Sí, tranquila, faltan 3 minutos aún. Yancy Lisbeth Hernández Mejía. Present. Zulma Rosaura López García. Present. Fidel Coreas Pascual. Present. Adriana Stephanie Martínez Flores. Adriana Stephanie. Present, teacher. Hello. Margarita Stephanie Mengiva. Present, teacher. Excelente. Ok. Ay, 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 ay. Fíjense que hace poco estaba viendo algo y me recordó mucho a nosotros. Era una pequeña historia de un señor que iba manejando, tenía un carro viejito que siempre le gustaba manejar y le gustaba llevarlo por caminos no transitados, ¿sí? Áreas rurales, y pues le gustaba correr en esas áreas. Un día iba por una de sus calles favoritas, tomó una curva y venía otra señora, venía una señora en un carro igual y venía zigzagueando al salir de la curva. Y cuando pasó la señora le gritó, cerdo, le dijo. Vino él, su reacción fue decirle, vaca, le dijo. Mas no se fijó el señor que cuando llegó a la curva venía un cerdo enorme y fue a chocar por no atropellar al cerdo. Moraleja, reaccionamos en base a nuestros paradigmas. Así como estás educado es como reaccionas ante todo lo que te da la vida. Y el que es inteligente, y eso es lo que me gustaba que decía, el que es inteligente toma los paradigmas para sí mismo, se los guarda y está abierto a poder cambiar esos paradigmas, a poder escuchar a los demás y ver otras opciones y decir, bueno, si me están diciendo es por algo. Entonces, ojo con eso, ¿eh? Ojo con eso. Por nada gordito, más. Por gordito. Por algo ha de ser, que me lo dicen, ¿sí? Entonces, lo mismo, tú tenés que agarrar siempre la vida lo positivo, ¿ok? Ojo con eso, sentite bien todo el tiempo, estás vivo, ¿sí? Estás vivo y dale gracias a Dios por eso todos los días, nomás te despertés. Bueno, tengo pisto, no sé ni cómo voy a llegar al trabajo, no tengo ni una cora para ir al trabajo, no te sientas mal. Mira, haz la prueba, salí de la casa y ya vas a ver que Diosito, la vida, no sé, te va a poner en la mente algo y te va a decir, no hombre, si tenías una cora guardada en aquel pantalón. A ver, yo me encontré un billete de A5 en un jean. Uno no sabe, así de verdad. Lo mismo me pasó a mí con un dólar planchando el pantalón cuando vivía solo. ¿Qué es esto? Entonces, ojo, siempre, mente positiva. No te cerres a que todo es negativo en tu vida. No, no es cierto. Hay gente que está peor que uno. Siempre. Ok, les agradezco mucho, de verdad, esa nueva oportunidad que me brindaron de estar con ustedes. Espero haberles servido adecuadamente. Estoy a sus órdenes. No sé si vamos a seguir juntos, pero igual, si no, aquí estoy. Escríbanme si necesitan ayuda en cualquier tema de los intermódulos que siguen. No tiren la toalla. Eso sí se los ruego. Nunca tiren la toalla, por favor. Hay que cambiar el plan, pero no la meta. ¿Ok? Gracias, teacher. Thank you, teacher. Nice to meet you. Good night, guys. Una pregunta, teacher. ¿Sí, Osmin? Gracias. ¿Alguna fecha tentativa para el reinicio del siguiente módulo? Pues roguémosle a Dios que una semana nos den esta vez, Osmin, para empezar de nuevo. Sí, porque si ya entregaron todos los documentos y pues no han puesto ninguna pausa, no vienen vacaciones, creo yo, así de que, como no, agosto, pero eso viene después. ¿Ok? Exacto. Tranquilo, okay, descansen. Buenas noches. Good night. Muchas gracias, teacher. Bye. Me quedo con Jasmine. Gracias por todo. Good night, compañeros. Good night. Take care. Good night. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye-bye. Oh my God, thank you. Bye-bye. Bye-bye. Un gusto. Gracias por todo, teacher. Gracias a ustedes por portarse excelente bien. Excelente teacher. Thank you. Felicito, bye. Gracias por animarnos. You're welcome, María Estela. Take care. Yeah.
gracias por soportarnos. Sí, teacher, gracias por todo. Por tenernos paciencia. Yes. You're welcome. Gracias, teacher. Un gusto. You're welcome, Carlita. Muy buenas sus clases. Que siga mejor su gordito. Gracias, mi amor. Ahí anda, ya. Adiós. Bye. Sí. Adiós. Okay. Teacher, quería hacerle un comentario. Sí, Edwin. Me hablaron de inglés corporativo, me hablaron hoy. Lo que pasa es que como le comenté la situación, ¿verdad? Ahí en el proyecto, entonces como no se ha pagado el seguro, ya no me puedo inscribir. Híjole. Bueno. Entonces, voy a parar ahorita, ¿verdad? Entonces, tranquilo. A que bueno. Uy, se te corta un poco, Edwin, creo que está viviendo, imagino, por ahí. Edwin, si me escuchas, ¿nos podemos textear luego? Ok. Hello, Jancy. Hello. Sorry. Tenía 2 días de internet. Y cuando se frizó Edwin, dije, mi internet. ¿En serio? Sí, pero creo que no alcanzo. So how are you? I'm fine. I'm tired. Really? A little bird. A little bird told me that you are practicing with him. Okay. Un pequeño pajarito me dijo que estabas practicando con él. No, buena onda, me dijo que... Porque sí les he notado un cambio a los dos, o sea, en cuanto a que se expresan más, están pronunciando mejor, de hecho. So, good. ¿Cómo va eso? Sí, practicamos en la oficina cuando nos encontramos, cuando voy de visita y cuando él también va de visita y nos hacemos bullying de palabras que no sabemos. Pero a nuestra manera practicamos. Esa es una buena manera. Yo tenía un amigo que me hacía bullying con palabras que yo no entendía y me sirvió muchísimo porque después me iba a rebuscar que me dijo este. Con ética no le cuento. No le cuento más. Pero, a la fuerza. Sí, sí, practicamos un poco. Aunque, les seré sincera, estoy preocupada. Y a lo mejor usted sepa de mis minutos de conexión. Tus sueñitos de conexión, ¿cómo así? Minutos de conexión. Ah, los minutos de conexión. No, pero... Te hubiese dicho algo yo, de seguro, si hubiese notado algo en ti. No, todo bien, 86% más esta clase, no, todo bien. Ah, pero 86 y por lo general. Es un 80%, tenías que cumplir con un 80, ahorita vas a ir a un 90 y algo, 94, 95, por ahí son. Estamos bien. Siento que este módulo fue menos. No, pero sí, te agradezco que tú te conectabas, o sea, ibas para la casa en el bus y conectada, entonces eso ayudó mucho al final, que era lo que les decía. Sí, hubieron compañeros que definitivamente uno o dos nada más que pues no pudieron, no van a poder continuar definitivamente porque no se conectaban, o si se conectaban no encendían la cámara y tal. Pero. Sí, a veces se hace difícil porque no siempre se puede, pero se hace el esfuerzo y lo que más puedo decir. ¿Alguna mentira? Sí, de seguro. Creo que solo eso. ¿Qué fue lo más difícil del módulo? Lo más difícil, el tiempo de conexión. No, en cuanto a la gramática. En cuanto a la gramática. Uh-huh. Estoy todavía que me confunde cuando
hablamos en pasado, pero utilizamos los verbos en su forma base. Y yo siento como que estamos hablando del presente, pero si... Pero dependiendo del contexto, estamos hablando del pasado. Entonces, yo a veces digo, caminando, y tal vez dice caminé, o caminar, o algo así. Entonces, no. A veces estoy como que hicieron tal cosa. Es que sí es una forma de pasado hablar de cuando estaba realizando una acción. Y sí, es quizás. Como, y sí existe el... pasado del verbo to be, was or were, y el verbo con el gerundio, ing. I was walking. I was walking. Pero no lo hemos visto. Lo que hemos visto ahorita es, yo caminé. I walked. Yo no caminé. I didn't walk. Y eso es lo que te confunde. Porque el didn't, o sea, el verbo va a la forma base otra vez. ¿Sí? Porque you... tiren es pasado. Ajá. Fíjate que el domingo hice eso en la clase, en una clase que estoy dando los fines de semana. Porque lo mismo le ocurría a dos alumnos y me decían, es que no entiendo, ¿y por qué esto? ¿Y por qué está el auxiliar ahí? O sea, que tengo que dar el auxiliar y el verbo viene en su forma base. Sí, les dije yo, porque si no hay un verbo presente, el auxiliar pierde su función de moverlo al pasado. Y viceversa. Si no pongo el auxiliar en la negativa en la pregunta, entonces el verbo no tendría ni siquiera sentido ahí. Piensa, si decís, did you play basketball? Y solo dijese, you play basketball, tú jugar basketball. Jugaste basketball. Y esto ocurre, y eso me gustó lo que le dije, esto ocurre no solo con el pasado, ocurre con el futuro también, con will. Will you play basketball? Lo mismo. Si no está el will, no doy a entender que estoy hablando en futuro. ¿Ya? Entonces, esa es la función del auxiliar. Eso todavía me confunde. ¿Cómo corrijo eso? Haciendo la dieta. Haciendo la dieta. Yo les estaba dejando una tarea, de hecho, a todos. Lástima que pues nos tocó de último, pero si gustas aún la puedes hacer. Me puedes enviar un audio contestándote una pregunta nada más. En cualquier tiempo gramatical que hayamos visto. Por ejemplo, el futuro. What are you going to do next weekend? ¿Qué vas a hacer el siguiente fin de semana? Entonces vengo, agarro un cuaderno, escribo en español primero para matar eso que está ocurriendo, para ubicar mi cerebro en el tiempo gramatical en español. ¿Ok? What are you going to do next weekend? ¿Qué vas a hacer el siguiente fin de semana? Ok, futuro. Yo voy a ir a la playa. No voy a decir, iré a la playa. Yo voy a ir a la playa con unos amigos. Después nos quedaremos a dormir allí. Termino de escribir eso cuanto pueda. Lo traduzco al inglés. Y ya traducido, tal cual me haya salido, sin hacer trampa del traductor. Así no encuentro una palabra, entonces sí la busco. Pero me reto, Bueno, la traduce. La traduje, la envío al teacher. El teacher la revisa. Me manda el texto otra vez el teacher ya corregido con su voz. Ok. Me grabo un audio el teacher y ya con el texto corregido lo imprimo, lo reescribo y empiezo a repetir y escuchar y repetir, lo que he escrito. ¿Me siento segura? ¿Ok? Ya me suena bastante igual a lo que dijo el maestro. Se la voy a enviar de regreso. ¿Ok? Pero hasta que yo sienta que ya la grabé dos veces y me pareció bien lo atinado. O sea, le doy play al mío y le doy play al teacher. Y eso se llama autocorregirse. ¿Sí? O sea, tenés un parámetro de juicio acá. Y lo que tú has hecho, entonces ya puedo. ¿Cómo se dice? Cotejar las dos cosas y decir, bueno, si escucha bastante similar, se lo voy a enviar. ¿Ya? Si quieres. Si quiero. Si me tú pasó quisieras. Algo. Sí. Ya quería desistir de las clases.
Fui a una reunión, a un proyecto, me llevaron y como fui como que voy a ir y como que me invité, vaya, nada, voy a ir, voy a ir. Entonces llegaron y me dijeron, tome, le vamos a dar el folleto para que se ponga al día. Me dan como 12, 15 páginas en inglés y yo... Me voy a poner al día. Hoy es, hoy es. Digo que no sé. Hoy es el día que no voy a poder leer esto. Y era todo en inglés, pero yo puedo, llevo 4 módulos. Y comencé a ver qué entendía. Y como estuve en un proyecto similar antes, entonces algunas cosas se me hacían familiares. Sonaron familiares, ajá. Ajá, y después me preguntaron qué había entendido. Ah, que le van a hacer auditoría en septiembre, ya estoy hasta. Y no me dijeron nada. Y yo quedé como que supieron que lo demás no lo entendí. Pero un secreto de emergencia. Igual, hay un secreto de emergencia. Google Translate, la aplicación, tiene una pequeña camarita en la esquina superior derecha. Hace magia, ¿eh? Tú le tomas foto a un documento en inglés y te lo traduce a español. Casos de emergencia. Sí. Y funciona, ¿eh? Claro, o sea, necesitan datos para hacer eso. Para una emergencia, ¿no? De verdad, es bien útil eso. Ok, bueno, estamos a la orden. Cualquier cosa, puedes escribir, ¿ok? Si quieres hacer eso, okay. La tarea. Ok. Un gusto. Gracias. Good night. Gracias.